Hola, mi nombre es Jair Ramos. Hi, my name is Aren Hernández. Hello, my name is Duan Alberni Garganao. Danilo Campo. Hello, my name is Laura Buitrago. Hello, my name is Milena Flores. Hello, everybody. My name is Duan Alberni Garganao. I am studying in UNAC Universidad Adventista. The program is Licenciatura en Básica con énfasis en inglés y español. My profession in this moment is English teacher in Ecolben. In this case, it's very easy to learn this language because you can use different devices and you can improve your English using those devices, because that is the idea, and try to practice your English. It's the same when you are learning how to speak Spanish, because you can improve it using those tools. Because when you are reading a good book, a good story in English, you can improve your vocabulary, pronunciation, and something else, for example, how to organize the sentence when you are speaking. In literature, that is the same thing, because when you are using different stories from England or American English, and you try to use, for example, who discovered North America, who discovered this place, and something like that. In that case, you are using literature. In that moment, you are using, at the same time, reading, because that is the point when you try to invite to your students, how to get a good reading or practice your English based on different things, listen music or watching a movie, because in that case you can do that. That is my motivation, is you try to read and you try to take a good time reading every day or every night, because that is the point, at least 30 minutes or 1 hour every day, and you try to improve your English. Thank you so much. Hi, my name is Aren Hernández. ¿Cómo están todos? Estudio licenciatura en básica con énfasis en humanidades, lengua castellana e idioma extranjero inglés en la Universidad Adventista de Colombia, la UNAD. Estoy cursando el 10º semestre, ya gracias a Dios, el último, a punto de graduarme. Mi profesor se llama Charlie Vargas. Hemos creado este blog para hablar acerca de literatura, porque es importante, y muchas cositas, muchos tips para poner en práctica. Así que los invitamos a que puedan disfrutar del blog, porque la literatura nos lleva a imaginar las cosas que estamos leyendo, nos lleva a conocer otras culturas, otros lugares, otras formas de pensamiento, qué es lo que quiere expresar el autor, quién es el autor, a investigar, a redescubrir, a aprender nuevos conceptos, nuevas palabras. Debemos leer, debemos tener literatura a nuestro alcance, aprender de lo que leemos, de la literatura, utilizar nuevas estrategias para la literatura, para enseñarla. La obra literaria se convierte en un mensaje para nosotros, que somos los receptores, o sea, los lectores. Es importante eso, saber leer, saber interpretar la obra literaria, qué es lo que ella nos quiere decir, qué es lo que nos quiere enseñar. Esto va unido a por qué debemos leer. Leer es una de las herramientas para salir de la rutina, es una de las herramientas para aprender nuevos conceptos. Leer nos instruye, nos acerca a no dejarnos engañar. Cuando leemos, aprendemos, conocemos y podemos responder ante ciertas preguntas o ante ciertos temas que nos puedan exponer. No es lo mismo coger un celular o un computador y leer de ahí, no es lo mismo. Lo mejor es coger un libro, abrir un libro, sentir sus páginas, sentir su olor,
permitir que el libro nos hable, despertar nuestra imaginación, vivir las historias que nos están contando. Eso es súper maravilloso. Por ahí una frase que dice que leer es mágico. Permitamos que la lectura para nosotros sea mágica y los estamos invitando a que ella haga parte de sus vidas. Así que todos están invitados para descubrir este hermoso mundo de la literatura y de la lectura. Bye. Daniel Ocampo, soy estudiante de la licenciatura en español e inglés en la Universidad Adventista. Estoy en primer semestre y esta materia se llama Literatura Británica y Americana. Pues porque por medio de la literatura nosotros podemos comprender el mundo y hacer que nos comprendan. ¿Cómo así? Pues comprendemos porque nosotros estamos leyendo, nos estamos informando, estamos adquiriendo nuevos conocimientos y nos hacemos comprender porque escribimos. O sea, es importante leer y también escribir, saber plasmar tus ideas en una hoja. ¿Cómo se deben sentir? O sea, muchas personas que no han tenido la oportunidad, tal vez, de educación, a veces cuando ellos necesitan escribir algo, ¿cómo hacen ellos? O sea, deben sentirse a veces como un poco incomprendidos por esa razón. O tal vez que se acostumbran solamente a lo que escuchan. No, me dijeron tal información y no que ellos mismos hayan leído, investigado, informado y ellos puedan decir o opinar acerca de algo. La lectura es importante porque nos lleva a pensar y nos ayuda a encontrar maneras de expresar mejor nuestras ideas, porque la gracia de leer es que tú lo puedas compartir con otras personas, porque a veces el conocimiento ya está, y el conocimiento, como el conocimiento es poder. Incluso las personas que no, conozco muchas personas que no han querido ganar universidad y son, saben mucho porque les gusta leer, les gusta investigar, y ese conocimiento lo pueden compartir con otras personas. Por eso es importante leer. Por medio de lectura, eso nos abre la mente, nos lleva a un mundo desconocido, lugares que no habremos podido llegar por nuestros pies. Tal vez es muy buena la lectura, pero a veces la lectura que muchas personas están leyendo, los libros, no son de provecho. O sea, es bueno leer, y hay una campaña que decía como, no importa lo que leas, pero lee. Pero sí importa lo que leas, uno debe leer cosas que tengan contenido, que sean de influencia positiva para nuestra vida, que nos hagan crecer como personas. Entonces, no solamente leer fantasía, sino cosas que nos lleven a ser mejores. Por eso es importante la lectura. Hola, mi nombre es Jair Ramos. En estos momentos estoy terminando mis estudios de pregrado en la Corporación Universitaria Adventista de Medellín. Estoy con la licenciatura en básica, con énfasis en humanidades, español e inglés. Estamos viendo una materia bien especial con el profesor Charlie Vargas. La materia se llama electiva en inglés. Está enmarcada en el aprendizaje, en el afianzamiento del inglés por medio de la literatura. Así que vamos a conocer un poquito por medio de este blog y por medio de todos los conocimientos que hemos adquirido, cómo poner a funcionar la literatura como una herramienta de aprendizaje en el aula, para que nuestros estudiantes se enamoren tanto de la literatura como del aprendizaje del idioma inglés, afianzar las habilidades en el aprendizaje de una segunda lengua. Una de las cosas más bonitas es poder leer, saber lo que se está leyendo, imaginarnos lo que está allí dentro de esa lectura. Cuando nosotros somos capaces de fortalecer nuestro conocimiento, nuestro aprendizaje por medio de la lectura, eso también va a traer mucho más beneficios en el aprendizaje de esta nueva lengua. Además, recordemos que no solamente por medio de la lectura estamos poniendo en práctica la herramienta
o este maravilloso tema de la literatura. También las canciones son literatura, ya que en un principio la literatura fue pensada para ser cantada. Y según la Real Academia de la Lengua, cuando nosotros tenemos, es porque sabemos manejar muy bien la lengua, el escrito y la parte oral. La literatura también es canto, también es lectura y también es escritura. Cuando nosotros estamos leyendo, estamos poniendo en práctica muchas habilidades, porque a la vez que estamos utilizando nuestros ojos, nuestra mente, nuestra imaginación, vuela a aquel lugar en el cual estamos introducidos por medio de la lectura. Es por eso que es tan importante que al sentir las páginas de un libro, podamos también mirar en sus letras un mundo nuevo, todo un mundo en la imaginación, por recorrer y por conocer. Anímate a leer más y también a practicar la lectura en un idioma nuevo, en el idioma que estés aprendiendo. Hello everybody, my name is Laura Buitrago. My program is Licenciatura en Español e Inglés. I am a student at UNAC and my teacher is Luis Carlos Vargas. I know many reasons to say that literature is very important for our education process. But in this moment, I will focus in two reasons. First, it helps us to realize the outside world, to think outside the box, and build our critical thinking skills. And the second reason is that when you open a book, you may acquire better reading skills. I invite you to read more. I invite you to explore the wonderful world of the books. It helps us to build our imagination, to improve our memory, for the language development and the fluency to speak. The most important thing that reading makes you smarter. Hello, my name is Milena Flores. I am a student in UNAC, Universidad Adventista de Colombia, in the program Licenciatura en Básica con énfasis en Español e Inglés. My profession in this moment is Spanish teacher at Adventist School of Zaragoza, Antioch. At this moment, I would like to talk in Spanish about the importance of literature. ¿Y para qué sirve leer y escribir? Se preguntan muchos, luego de ya haber aprendido a hacerlo. Leer y escribir sirve para algo tan importante como aprender a pensar. La literatura es el arte que enseña a pensar. Quiero mencionar dos aspectos que resaltan la importancia de la literatura en nuestra vida. El primero es que me hace desarrollar mi pensamiento y mi personalidad. Gracias a lo que leemos, podemos desarrollar nuestras propias ideas y convicciones, ampliando nuestro punto de vista. Esto a la vez desarrolla en nosotros un pensamiento crítico, desarrolla en nosotros una opinión, una forma de expresión, algo muy importante en la formación de la personalidad, ya que esta es la que nos define. Como dice por allí una frase, dime qué lees y te diré quién eres. Otro aspecto importante es que la literatura nos hace entendernos mejor en sociedad y nos hace entender también otras culturas. La literatura plasma la historia de cada cultura por medio de la novela, la poesía, la música, el teatro, el cuento. Todos estos géneros permiten que podamos conocer, podamos entender nuestro pasado y al conocer y entender nuestro pasado, sabremos aceptar nuestro presente y tendremos una noción de cómo enfrentarlo. Así que queremos animarte a leer. Utiliza la literatura para hacer de tu mundo un mundo mágico, para que cada vez que abras un libro puedas descubrir algo nuevo, puedas aprender, puedas crecer.